Muy buenos días. Este día jueves nos encontramos en estos momentos en la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Se encuentra conmigo a mi lado derecho nuestro querido hermano predicador Jesús Vidal Sanabria Zúñiga y un servidor, el apóstol César Esparza García, discípulos del profeta Cacu Philip. Y nos encontramos en esta ciudad porque hemos venido con un propósito, y ese propósito es hacer conocer este mensaje del clamor de medianoche. Este propósito es hacer conocer a todas las personas que hay un profeta vivo sobre la tierra, el profeta Cacu Philip. Es importante que las personas reciban el agua de vida y puedan escuchar esta voz que fue hablada por el Señor Jesucristo en Mateo 25:6, cuando dijo: y a la medianoche se oyó un clamor, el esposo viene, salid a recibirle. Quiero pedirle aquí a mi hermano predicador Jesús Vidal si nos puede hablar acerca del llamamiento y la comisión de nuestro profeta y hermano Cacu Philip. Claro que sí, mi apóstol. El 24 de abril de 1993, el hermano Cacu Philip, el profeta Cacu Philip, recibe su llamamiento, comisión y mensaje como los profetas de la Biblia. ¿Qué significa esto? Cada profeta que tenemos el testimonio en la Biblia fue llamado por el Señor, un llamamiento sobrenatural. Le fue dado una comisión y un mensaje. Y algún profeta debió de haber profetizado su ministerio. El profeta Cacu Philip recibe su llamamiento, recibe su comisión de pronunciar el juicio y el cambio de vida, y el mensaje en cumplimiento de Mateo 25:6. Y Mateo 25:6 y Apocalipsis 12:14 hablan del ministerio del profeta Cacu Philip, como Zacarías 14:7 habló del ministerio del profeta del siglo XX. Y cuando Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, así como Pablo, caminaron sobre la tierra, ellos anunciaron qué profeta había hablado de ellos antes de que ellos estuvieran sobre la tierra hablando de su ministerio. Así es, de tal manera que en esta generación, en este tiempo, el profeta Cacu Philip tiene un llamamiento, una comisión y un mensaje, el cual venimos a traer a esta ciudad y a estas personas de Torreón para que les sea de bendición y que puedan, porque tienen el derecho, sea quien sea, de ser purificados, emblanquecidos y refinados. Que toda esta gente que está en Torreón pueda escuchar el mensaje de esta generación, el mensaje del clamor de medianoche, el mensaje del profeta Cacu Philip. Muchas gracias.